Se viene trabajando desde la semana pasada, cuando se terminó de Nación la restricción. Obviamente, el intendente ha decidido, a través de, estamos elaborando el instrumento legal, digamos, de eximir de tasa comercial y de la parte comercial de la tasa de obras sanitarias para todas las actividades esenciales, y vamos a abarcar un poco más, porque él entiende que la situación que estamos pasando en estos 3 meses que se vienen para adelante, bueno, la actividad económica está limitada, está caída, y bueno, afectado por esta pandemia, el mundo y el país también está complicado. Entonces entiende que es una forma de ayudar, de seguir estando al lado de los comerciantes, y de que ese dinero que va a dejar de entrar al municipio, no solamente el comerciante no lo tenga que disponer para pagarlo, sino también que vuelque en las actividades locales, ¿no? Rige para los meses de junio, julio y agosto, y también se va a contemplar en mayo, la semana que estuvieron cerrados. Obviamente esa semana o se la va a compensar con la boleta de septiembre, o bien aquel comerciante, ya sea a través de la fanpage de Dirección de Ingresos Municipales, o bien acercándose al municipio con turnos online, se puede hacer la compensación acá en el municipio. Esto se suma a todos los beneficios que se empezaron a aplicar a partir del 1 de mayo, que tengo que hablar de que hay más de 1.500 comerciantes que ya sea se han adherido a este beneficio de activar comercio, que llega hasta casi un 75% de las tres boletas: tasa de comercio, tasa de servicio y obra sanitaria, como así también aquellos comerciantes que han logrado el débito automático o que se han adherido a lo que es el régimen del buen contribuyente, que eso también le da un beneficio en todas las otras tasas. Así que, bueno, se suma todo eso. Estas van a ser automáticas, directamente ellos no tienen que hacer nada, directamente o le va a llegar la tasa en cero, o bien la tasa no se va a emitir la boleta por 3 meses, y como te digo, la semana de restricción que estamos ahora se va a compensar en septiembre, bueno, o lo pueden gestionar ellos vía online o a través del municipio. La tasa comercial de lo que es la Municipalidad de Villa Mercedes y el ítem de tasa comercial de la boleta de obra sanitaria. Así que, bueno, repitiendo que es un monto importante de dinero, estamos hablando de un volumen de 3 meses, de casi más de 5.000 comercios, que, bueno, hacen a un volumen de dinero que no va a ingresar al municipio, pero que, bueno, el intendente considera que es necesario estar acompañando, como viene del año pasado, con exhibiciones y con un montón de beneficios, y que ese dinero obviamente se vuelque al mercado local.